El gobierno de Canadá suspendió a partir de este viernes hasta el 30 de abril todos los vuelos con destino a Ixtapas y Guatanejo y el resto de México, debido al incremento de contagios por COVID-19, que tiene prácticamente a la mitad del país en semáforo epidemiológico color rojo. El anuncio de las restricciones lo hizo el primer ministro Justin Trudeau, quien además enfatizó que otro de los motivos es en respuesta a las nuevas variantes del nuevo coronavirus, probablemente más contagiosa. Para el binomio de playas, la repercusión es considerable, pues fueron cancelados vuelos procedentes de Calgary y Vancouver de las empresas WestJet y Air Canada, respectivamente. El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Ixtapas y Guatanejo, Pedro Reina, dijo que con esto prácticamente se estaría perdiendo la temporada de turismo canadiense, ya que se tenía prevista otra conexión en el mes de abril y ahora se ve complicado. Eh, no sabemos, eh, 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 la disposición se dio hasta el mes de abril, no sabemos la fecha exacta. De, de cuándo se terminará esta restricción de vuelo hacia México por parte del gobierno canadiense, y pues, bueno ve, vemos complicado que pudieran regresar, al menos para esta temporada. Hemos estado en contacto con las líneas aéreas previa a, esta, a este anuncio que hizo el presidente Tudó de, de, de Canadá. Y, y bueno, ellos ya veían, obviamente el caso de Canadá, ya se están aplicando las vacunas, eh, ellos prevén que para la temporada 2021-2022 tengamos un número más importante de... Eh, eh, turistas que vengan hacia el destino. Con respecto a los vuelos procedentes de Estados Unidos, Caselán Reina indicó que aún no se han registrado cancelaciones y siguen volando con normalidad. La única disposición que hizo el gobierno del presidente Joe Biden es que sus conciudadanos a su regreso estarían obligados a presentar una prueba de Covid-19. No obstante, no descartó que disminuyan las operaciones y el número de pasajeros. Sí va a haber una disminución, eh, seguramente en el número de, de, de pasajeros, en el número incluso de operaciones que venían o que ya estaban programadas para el destino, pero bueno no, no hemos sido todavía informados de cómo va a quedar esta, esta situación afortunadamente no hay cancelación no hay ninguna cancelación de ningún eh, de ninguna línea aérea ni de ninguna ciudad de origen Hablo específicamente de la parte de Estados Unidos. Previo a la suspensión de vuelos por parte del gobierno de Canadá, en el binomio de playas, la afluencia de visitantes canadienses era mínima, debido a que la mayoría de ellos no tenían confianza en salir por no estar vacunados y debido a que las aseguradoras no cubrían contagios por esta enfermedad fuera del país. Isaac Castillo. Mega noticias.